Hace 7 meses decidimos dar un cambio radical a nuestras vidas, cambiando nuestra rutina diaria, incluyendo dejar nuestros trabajos por vivir viajando. ¿Es el último día que voy al trabajo, al banco? Pues nada, último día de ir al trabajo. Evidentemente, al hacer algo así te surgen las dudas, los miedos, y es que tomar una decisión así, aun teniendo claro qué es lo que quieres hacer, no es fácil. Pusimos una fecha límite, el 1 de abril, día en el que comenzó nuestra aventura. Recordamos esos primeros días, colándonos sin pagar en los castillos cátaros de Francia. ¡Ay, qué jóvenes éramos! Y es que nos parece que desde entonces ha pasado todo un mundo. Tenemos la sensación de haber vivido en estos meses más experiencias que prácticamente en toda nuestra vida. Y es que la libertad de no tener prisa y de no saber dónde vas a dormir esa noche permite que veamos momentos que de otra manera no hubiera sido posible. Además, gracias a todos vosotros que nos seguís en YouTube, en Instagram y en nuestra web, hemos podido convertirnos en eso que llaman nómadas digitales. Vayáis a pensar que todo ha sido un camino de rosas. También tenemos claro que han sido los meses en los que más desafíos hemos vivido. Aunque ante la cámara parezca que todos los problemas son relativos y que los vivimos con positivismo, la realidad a veces es bien distinta. La planificación de la ruta, los imprevistos, el duro trabajo que realmente hay detrás de estos vídeos. Días en los que te encuentras apático, no te apetece grabar, se estropea la furgo o discutimos entre nosotros por cualquier tontería. Esto es como la cara oculta de la luna que nunca se muestra de un blog o de un canal de YouTube. Como a todo el mundo en esta vida, los días malos son días malos. Ahora mismo estamos grabando estas palabras desde el Círculo Polar Ártico y aunque a vosotros todavía os quedan muchos vídeos de nuestras aventuras hasta llegar aquí, en esta ocasión queremos hacer una excepción y compartir con vosotros, casi en directo en nuestro viaje, un momento muy especial para nosotros. ¡Mañana ha llegado! Y es la mañana más esperada de todo el viaje. Hoy llegamos a Cabo Norte, el punto más al norte de todo nuestro viaje y con algo así como la meta o el destino final, aunque luego continuemos el viaje, pero bueno. Sí, era uno de los objetivos que queríamos alcanzar porque es como el objetivo del furgonetero, sí, del viajero. De los moteros, es un destino como muy top, muy mágico. Es especial. Así que hoy esperamos llegar allí, si no hace mal tiempo y no podemos llegar, porque exacto, se está levantando un poco de tormentilla. Es verdad que el paisaje es súper bonito, está todo nevado, hace un contraste increíble con el mar, es súper chulo. Así que estamos cruzando los dedos para poder llegar. Y si no, bueno, tenemos 3 o 4 días para esperar, porque hay que llegar sí o sí. 3 o 4 días no, tenemos comida para mucho más. También es verdad. Pues nada, chicos, nos vemos allí. Un momento, un momento.
Retrocedamos unos días antes. Esta tarde hemos alcanzado por fin el círculo polar ártico. Estamos muy cerquita ya del Polo Norte y hace un frío que pela. Estamos ahora mismo a 4 o 5 bajo cero, tenemos ya chupiteles fuera de la furgoneta, se nos congelan las ventanas, hasta el depósito de agua sucia se está empezando a congelar. Pero estamos muy contentos porque hace unos segundos hemos sido partícipes de una de las cosas que más teníamos ganas en este viaje y podemos decir que de nuestras vidas. Es un espectáculo impresionante. La verdad es que teníamos muchas expectativas, pero se han cumplido y mucho. ¿Y de qué estoy hablando? Vamos, que os lo enseño. ¡Madre mía, qué cuestas hay! Está lleno de nieve, pero una capa buena. Y es que no hay nadie en la carretera. O sea, aquí la conducción está sujeta a convoy, es decir, a unas horas determinadas pasa un convoy, que es un quitanieves adelante y un quitanieve detrás, y tienes que ir por dentro sin salirte ni nada, a una velocidad constante, y es la forma segura o más fácil de ir por aquí. Porque si no, la conducción la verdad que es un poquito complicada. Pero es que queremos llegar a Cabo Norte ya, no podemos esperar, no queremos esperar al convoy, queremos llegar lo antes posible. Bueno chicos, pues todo nuestro gozo en un pozo, porque como veis, eso que ilumina ahí al fondo es la valla cerrada. Entonces no sabemos muy bien si va a venir el convoy y una vez venga ya vamos a poder subir. Si hoy deciden que no viene el convoy, como está tan malo con el aire y la nieve, no se puede subir. El caso es que tenemos que esperar a la hora de que llegue el convoy para salir de dudas, porque no hay ni una sola persona por aquí para preguntar. Ya os iremos contando novedades. De momento, aquí quedamos. Estamos en el convoy y se ha puesto un tiempo pero horroroso. Y somos los primeros, bueno, es mal que vemos las luces de la grúa, pero es que atrás llevamos un tiempo ahora parados y no se ve que venga nadie. No sabemos si se han salido, se han tenido que parar en la cuesta. Y claro, si te paras en una cuesta así, helada, no sales, tienes que ir para atrás. Así que aquí estamos esperando que los siguientes eran españoles, seguro que la han liado. Es una locura conducir así, o sea, se resbala muchísimo, ¿ves? Una mierda, porque aparte que los limpies es que no se ve nada. Va derrapando, a poco que parimos, y es que cuesta salir a la furgo pesando tanto, pero una barbaridad. La visibilidad a veces es a un metro, o sea, los palos que hay a los lados no los ves. Thank you.
Una de las cosas que teníamos ganas de hacer cuando llegáramos a Cabo Norte es fumarse un puro. Nos dieron este puro en una boda y yo le dije a Rocío, este puro nos lo fumamos cuando lleguemos a Cabo Norte. Esto ya hace más de un año y siempre que lo veo, para fumar a Cabo Norte, para fumar en Cabo Norte. No fumamos nunca, ni cigarros, ni puros, así que haremos un poco de estúpido con ello. Pero oye, la bobada de este puro que te dan en una boda, cuando llegamos a Cabo Norte lo fumamos. Y hoy ha llegado el día. Niños, no fuméis. Esto está malísimo. No, se supone que en la televisión, en YouTube, está prohibido fumar para esto de no animar a la gente. Excepto si son exigencias del guión. Y esto, desde luego, lo es. Un buen puro habanero. Que, por cierto, en la frontera con Rusia nos dijeron que Cuba, ¿eh? Llevándonos un pedacito de Cabo Norte con nosotros, continuamos con nuestro viaje. Y no os preocupéis, aunque este viaje vaya llegando a su final, esto solo acaba de empezar.